Muy buenos días a los asistentes al miércoles del exportador. Agradecemos su asistencia y vamos a dar inicio a estas actividades de capacitación. Oportunidad tendremos el tema Introducción a la Venta en Marketplaces y estarán a cargo de Nicolás Lea Seguel. Vamos a esperar a Nicolás. Acá estoy Jocelyn, presente. Sí, les hacemos recordar de que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat. Quienes no conocen o recién inician con esta mecánica, a través del chat pueden hacer ustedes sus preguntas en las cuales estaremos absorbiendo. También les vamos a pedir que ustedes puedan resolver una encuesta de satisfacción. La idea de estas capacitaciones es ir mejorando nuestro sistema. Te escucho bastante claro, Nicolás. Súper, perfecto. Tú me dices nomás y partimos con el webinar. Sí, muy bien. Los dejamos acá en esta oportunidad, Nicolás. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias a todos por la audiencia, por participar en este webinar. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. La idea, yo les voy a ir mostrando un poco todos los procesos y algunos conceptos interesantes respecto a la venta y a cómo vender en marketplaces, y no solamente en marketplaces locales en Perú, sino que también en marketplaces internacionales, como lo son Amazon, eBay, Walmart.com y distintos otros. Y les vamos a ir dando las guías y algunos lineamientos para que puedan quedarse con material y poder ir entendiendo más o menos en esta primera etapa cómo empezar a vender en los marketplaces internacionales. Les voy a contar muy brevemente un poco de background de mi parte, un poco de por qué les estoy comentando y haciendo yo este webinar. Mi nombre es Nicolás Leal. Yo soy el fundador de dos empresas, una empresa en los Estados Unidos. Yo viví durante 4 años entre el 2013 y el 2017 en Estados Unidos y constantemente estoy viajando por esta empresa. Esta empresa se llama Lab Import. Es una empresa importadora de productos alimenticios y de distintas categorías también desde Latinoamérica, y los importamos en Estados Unidos para introducirlos en el retail físico. Ya es una importadora y distribuidora. Con esa empresa tenemos presencia en más de 3.000 puntos de venta en Estados Unidos, tanto en supermercados como grandes tiendas, estas tiendas por departamento, y también en algunas cafeterías y en algunos cruceros también en Miami con la empresa Royal Caribbean. Por lo tanto, si es que en algún minuto también tienen interés en ingresar a Estados Unidos, a los mercados físicos, distinto a lo que vamos a hablar hoy, me pueden comentar. Y soy el fundador también de la otra empresa, que es Lab Global, que esto fue el año 2017. Yo me volví a mi país de origen, que es Chile, en ese año, el 2017, y fundé esta otra empresa, que se llama Lab Global. Y esta empresa Lab Global lo que hace es apoyar también a marcas latinoamericanas para poder llegar a vender en marketplaces de Estados Unidos, de Canadá, de México e incluso de Europa. Así que con estas dos empresas que están activas actualmente, esa es un poco toda la experiencia que yo tengo al respecto. Vamos a hacer una breve introducción. La idea es que si tienen preguntas puedan ir escribiéndolas en el chat. Yo tengo el chat abierto, por lo tanto voy a estar atento también para poder ir respondiendo todas las preguntas. Vamos a hacer más o menos a los 40 minutos un break de 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, para poder obviamente tomar agua, puedan ir al baño y poder descansar. Y luego continuamos con la segunda parte del webinar, ¿ya? Muy breve, les hablo de la empresa Lab Global, que es la que tiene que ver con la parte digital y con la introducción a la venta en marketplaces. Nosotros, como les comentaba, tenemos una plataforma tecnológica que apoya a marcas latinas. Tenemos más de 400 clientes actualmente,
en Chile, en Colombia, en México, en Perú y en Uruguay, principalmente. Y también, y hacia dónde estamos ayudando a nuestros clientes, a estas marcas, a llegar, principalmente a marketplaces de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, también tenemos marketplaces integrados en nuestra plataforma en Chile. Por ejemplo, si quieren ir a vender de Perú hacia Chile, de Perú a Colombia o de Perú a México, tenemos marketplaces integrados en esos mercados y apoyamos en todo el proceso a nuestros clientes para que puedan llegar a vender y paso a paso, básicamente, para que puedan llegar a vender en estos mercados internacionales. Toda la parte, luego les voy a contar más en detalle, pero hay una parte de preexportación para poder preparar los productos previo a la exportación. Hay una parte de aterrizaje o de onboarding en la cual se crean las cuentas en los marketplaces, se crean los productos, se conecta la logística. Y luego hay una parte de crecimiento para poder hacer crecer sus ventas en cada uno de los marketplaces. Vamos a pasar por cada uno de esos puntos para poder entregarles la mayor cantidad de información y que sea lo más útil posible este webinar para ustedes. Previo a empezar, previo a entrar en materia propiamente tal, a hablar de los marketplaces, es importante conocer algunos conceptos que son claves para poder empezar con la venta y para poder diferenciar algunos conceptos, valga la redundancia, antes de empezar a vender digital. Me imagino que ya algunos de ustedes venden de forma digital, algunos de ustedes ya venden en marketplaces o en su propio e-commerce. Entonces, el primer concepto que vamos a diferenciar es qué es un e-commerce y qué es un marketplace, porque son conceptos que a veces, algunas veces se confunden. Luego también vamos, el segundo concepto que vamos a aclarar es el inventario en origen versus el inventario en destino. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, si quieren vender, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, hacia México, hacia Canadá, ustedes pueden perfectamente empezar a vender en marketplaces internacionales con el inventario en Perú, sin moverse de sus bodegas y hacer los despachos de forma unitaria hacia los clientes que compran en los mercados internacionales, o bien enviar, por ejemplo, un pallet a Estados Unidos y desde esa bodega en Estados Unidos empezar a vender hacia los clientes que compran en Estados Unidos. O sea, hay dos modalidades, una con inventario en origen, otra con inventario en destino. Y el tercer concepto, que es muy importante respecto a los marketplaces, que ustedes pueden empezar a vender en marketplaces tanto B2B como B2C. ¿Cuál es la gran diferencia? Se lo voy a comentar a continuación. Pero en el fondo, básicamente, ustedes pueden activar su propio e-commerce, pueden vender en marketplaces, pueden trabajar con el inventario en origen, pueden trabajar con el inventario en destino, o pueden vender en marketplaces B2B o en marketplaces B2C. Y ahora voy con la explicación de cada uno de los conceptos. El primero tiene que ver con la diferencia entre un e-commerce y un marketplace. Un e-commerce prácticamente es una página web de ustedes con un carrito de compra en las cuales ustedes crean sus productos y venden de forma directa ustedes a los consumidores finales. O sea, y para esto existen distintas plataformas para poder crear su tienda online propia, como Shopify, como Magento, BigCommerce, WooCommerce, entre otras plataformas que tienen templates y ustedes pueden desarrollar su propia página web con su propio carrito de compras y así venden de forma directa a los consumidores finales. Y por otro lado están los marketplaces, que son estos supermercados online, tales como Mercado Libre, como Amazon, como eBay, y que son básicamente unas terceras partes que venden. Ustedes crean sus productos en estos marketplaces y a través de los marketplaces ustedes pueden vender y llegar al cliente final. ¿Cuál es la gran diferencia y cuál es la ventaja entre uno y otro? La gran ventaja de poder vender en su propio e-commerce, en su propio página web, carrito de compras, es que ustedes van a capturar todo el margen, ¿ya? Porque una plataforma como Shopify o Magento o BigCommerce les van a cobrar un leve porcentaje, un porcentaje pequeño de la venta que no va a sobrepasar el 2%. Por lo tanto, ustedes van a poder marginar muchísimo más vendiendo de forma directa en comparación con si venden en un Amazon, en un Mercado Libre, que ellos van a capturar entre un 15% y un 20% de la venta total. Por lo tanto, pareciera ser a primera vista que es más conveniente vender
en su propio e-commerce que en un marketplace. Sin embargo, la gran diferencia es que en los e-commerce ustedes necesitan llevar tráfico a ese e-commerce, porque los productos no se van a vender solos. Y llevar tráfico a ese e-commerce requiere inversión, requiere tiempo, requiere conocimiento en marketing digital y por supuesto, expertise. Entonces, ¿qué implica eso? Probablemente van a capturar más margen, pero la inversión va a ser mayor para poder llevar tráfico a estas plataformas. Y en comparación con los marketplaces, que los marketplaces ya tienen un tráfico orgánico, diario. O sea, millones y millones de personas al día entran a Amazon, entran a Mercado Libre, entran a eBay. Por lo tanto, ustedes pueden aprovechar ese tráfico y empezar, obviamente, a vender con algunas estrategias que también les vamos a comentar para poder visibilizar los productos. Entonces, si bien el e-commerce tiene mejor margen para ustedes que los marketplaces, la inversión también para llegar tráfico en el e-commerce va a ser más alta que la inversión que va a requerir probablemente un marketplace. Esa es como la principal diferencia inicial, como introducción. Luego, lo que yo les comentaba. El segundo concepto es la diferencia entre vender con inventario en origen o vender con el inventario en destino. ¿Cuál es la principal ventaja y cuáles son las debilidades de cada uno de estos puntos? Nosotros, por ejemplo, en Lab tenemos clientes que tienen 20.000 productos, 20.000 SKUs, y ellos nos dicen, quiero empezar a vender en el extranjero. En ese caso, cuando son muchos los SKUs, no tiene sentido arriesgar y enviar, por ejemplo, un contenedor hacia el mercado de destino para empezar a vender y dejar inventario allá, sino que se puede hacer la publicación de esos 20.000 SKUs con tecnología en Amazon, en eBay y en Walmart.com y empezar a ver cuáles son los productos que tienen mejor tracción, que tienen mejor rotación, y cuando ya sabemos, después de 3, 4, 5, 6 meses, cuáles son los productos que tienen mejor tracción, bueno, ahí recién empezamos a enviar inventario a una bodega, al mercado de destino, y desde esa bodega hacer el despacho al consumidor final. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en destino? Es que van a mejorar los márgenes, porque el costo unitario de envío de un producto, si lo envían en pallet o si lo envían en un contenedor, va a ser mucho más bajo que si lo envían desde sus bodegas en Perú directamente al cliente final. Por lo tanto, los márgenes para ustedes van a ser mejor trabajando con inventario en destino. Sin embargo, el riesgo inicial es mucho más alto porque ustedes no saben cuáles son los productos que van a vender bien o cuáles son los productos que no van a vender bien. Por lo tanto, para no quedarnos con inventario puesto en el mercado de destino y después no saber qué hacer. Por lo tanto, tenemos básicamente estas dos alternativas. Hay algunos puntos a considerar que son muy importantes para poder trabajar con los inventarios en origen. Nosotros en Lab tenemos tarifas preferenciales con FedEx, con DHL, que les entregan hasta un 90% de descuento a nuestros clientes por despachar desde Perú, desde Chile, desde Colombia, hacia Estados Unidos y hacia los distintos mercados. Sin embargo, para que este modelo de inventario en origen sea eficiente y sea rentable para ustedes, es necesario que los productos tengan el menor volumen posible y un costo, yo diría que sobre los $40, el costo unitario del producto. Si es que el costo unitario del producto es menor a $40, es un poquito más difícil dado que la logística se come todo el margen. ¿Qué es lo que hacen algunos clientes nuestros que tienen productos que cuestan $5, $6? Arman packs. Arman un pack, por ejemplo, de 5 o un pack de 4 para poder cumplir con el costo mínimo de producto de unos $40 y así el costo logístico sea eficiente y podamos enviar el producto desde origen hacia el cliente final y ustedes sigan teniendo un margen. Esto podemos hablar bastante de esto, pero me interesa que conozcan el concepto y que existe la opción de empezar a vender mañana mismo desde sus bodegas en Perú hacia el extranjero sin tener que mover inventario, se puede. Y el tercer concepto, que previo al inicio, es la diferencia entre cuáles son los marketplaces B2C y cuáles son los marketplaces B2B. ¿Qué quiere decir esto? El B2C es business to consumer y el B2B es business to business. ¿Qué quiere decir eso? Que los marketplaces B2C,
como lo son Amazon, eBay, Mercado Libre, ustedes venden directo al consumidor, ¿ya? Ustedes a través de los marketplaces venden a un cliente final un producto unitario, ¿ya? Y si es que ustedes trabajan en los marketplaces B2B, como lo son Alibaba, Amazon Business, que tiene una línea de B2B, Global Search y World Trade, que son varios marketplaces que ustedes pueden publicar sus productos en estos marketplaces y vender de a contenedores, por ejemplo, y ustedes pueden estar accediendo a compradores como lo son importadores, distribuidores o retailers en el extranjero, pero ya con volúmenes mucho más grandes. Entonces, existen dos tipos de marketplaces, los que son B2C y los que son B2B, y la estrategia para poder trabajar esto es totalmente complementaria. No es excluyente. Ustedes pueden trabajar en los marketplaces B2B vendiendo directo o trabajar en los marketplaces B2B al mismo tiempo sin eliminar las estrategias. Ustedes, obviamente, en los B2B van a hacer estrategias de descuentos por volumen y en los marketplaces B2C probablemente van a ser los productos más caros porque se vende de forma unitaria, pero es totalmente en paralelo. Entonces, resumiendo, ustedes pueden tener un e-commerce activo y sus productos publicados en marketplaces. Ustedes pueden trabajar con el inventario en origen, tanto para el e-commerce como para los marketplaces, y con inventario en destino, tanto para su e-commerce como para los marketplaces. Y también pueden trabajar con estrategias directo al consumidor o vendiéndole a otro negocio. Por lo tanto, los tres conceptos ustedes los pueden ir mezclando y pueden ir trabajando, son totalmente complementarios unos de otros. Entonces, habiendo entendido ese proceso, puedo avanzar con algunas estadísticas que les pueden parecer interesantes también, hablando del panorama global del e-commerce y cómo ha ido creciendo el e-commerce y cuáles son las tendencias que se vienen. Algunos datos interesantes desde el año, perdón, se me fue hacia atrás, desde el año 2023 hacia ahora, la población mundial ha crecido un 0.8%. La población de personas que tienen un celular ha crecido 3.2%. La población de personas con acceso a internet este último año ha crecido un 1.9%. Y la población de personas que usa redes sociales ha crecido un 3%. Esto hace, si lo miráramos 5 o 10 años atrás, probablemente el internet, las redes sociales y la gente que tenía celulares, era bastante mayor la diferencia al número de crecimiento de población mundial. Sin embargo, sigue siendo muy importante que el uso de estas redes crece mucho más rápido que el crecimiento de la población. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que ir diseñando nosotros para la venta de nuestros productos tienen que ir en línea con el uso de internet, con el uso de los celulares y con el uso de las redes sociales. Si miramos otro dato, que es muy interesante, acá estamos hablando de las personas que visitan páginas web en el día a día. Por lo tanto, de una persona, del total de personas en el mundo, el total de las personas encuestadas que se trabajó en este estudio, el 59% de las personas que visita páginas web lo hace desde su celular. Y el 38%, o casi 39%, aún lo hace desde un laptop, desde un computador, ¿ya? El 1.98%, que ya es casi despreciable, desde un tablet y desde otros dispositivos el 0.2%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las personas están usando su celular más y casi el doble que un computador. Por lo tanto, la forma en que creemos los productos, cómo definamos los títulos en los marketplaces para crear los productos, es muy importante porque tiene que estar diseñado en base a la gente que está mirando los productos en un celular y ya no tanto en un computador. Para reafirmar este número, acá hay un estudio de cuántas personas están comprando a nivel global en páginas web. Por ejemplo, el año este último año, 4.000 millones de personas compraron en una página web alguna vez. O sea, hubo una cantidad de personas importantísima que ya está comprando en estos canales. Las transacciones fueron más de 3.5 trillones de dólares, lo que es muchísimo. En promedio, de las personas que compraron en un año, estamos hablando de casi $800 de compras en promedio, lo que es muchísimo,
pero este, el dato, el icono rojo es el que más me interesa mostrar. El 60% de las compras que se hicieron a través del e-commerce, a través de canales digitales, fue a través de un celular. O sea, es muy parecido al porcentaje anterior, que el 59% de las personas que visitan una página web lo hacen a través del celular. Acá, de todas las compras que hubo a través de un canal digital, el 60% fue a través de un celular. Por lo tanto, insisto, tenemos que pensar en cómo llegar al celular de las personas, tanto haciendo marketing digital como activando los marketplaces, porque es el número mayor de canal para poder tener interacción con el cliente. Algunas tendencias muy breves antes de entrar en materia. Les cuento que algunas tendencias, ¿ya? Las ventas de e-commerce global el año 2025 se estima que van a alcanzar los 7.4 trillones de dólares. Es un monto abismante, casi que cuesta entenderlo porque es un número muy grande. Sin embargo, el número más interesante de mirar probablemente es que se estima que el 24% de las compras del retail en general van a ser a través de canales digitales. Ese es un número que importa mucho porque si miramos en China ya las ventas digitales sobrepasaron a las ventas físicas. Se lo voy a mostrar luego. Sin embargo, cuando ustedes quieren armar una estrategia de venta, tanto local como una estrategia de venta internacional, no hay que dejar de lado el canal físico, porque el canal físico sigue explicando el 75% de las ventas totales del retail. O sea, ha estado muy de moda con la pandemia y con todo lo que ha venido pasando, que todos les hablamos de los marketplaces, del e-commerce, ¿cierto? Pero no hay que dejar de lado, no hay que dejar de pensar en cómo vender de forma física, ¿ya? Ese es un dato muy importante. Si bien los crecimientos del e-commerce siguen muy fuertes, no hay que dejar de lado el canal físico. En China, eso sí, el e-commerce, si se fijan ya el año 2022, el e-commerce ya sobrepasó, o sea, las ventas digitales ya sobrepasaron las ventas físicas. Sigue siendo importante porque es un 50% las ventas físicas. Sin embargo, el e-commerce, increíblemente, ya sobrepasaron las ventas de los canales físicos. Por lo tanto, la tendencia sabemos que va hacia allá, pero no hay que dejar de revisar los canales físicos tampoco. Ahora, si miramos las tendencias de crecimiento, de cómo se vienen de aquí al próximo año, por ejemplo, y miramos hacia atrás, fíjense lo que pasó el año 2020. La línea negra es el porcentaje de crecimiento anual del e-commerce y la línea roja es el porcentaje de crecimiento anual del retail físico, ¿ya? Fíjense cómo decreció un 7.5% el retail físico el año 2020, obviamente por la pandemia, porque habían restricciones de movilidad, estaban cerrados los supermercados, etcétera, y cómo creció el e-commerce un 26%. Pero más allá de la pandemia, después todo un poco volvió a la normalidad y se estima, por ejemplo, para el próximo año, que el e-commerce seguirá creciendo a tasas aproximadamente de 9.2%, o sea, va a seguir con un crecimiento bien fuerte y sostenido, y el retail físico va a crecer, pero va a crecer un 2.6%. O sea, sigue siendo importante, insisto, pero las tasas de crecimiento del e-commerce siguen siendo casi el triple que las tasas de crecimiento del retail. Por lo tanto, tenemos que hoy apuntar a los dos canales. Y si miramos el e-commerce transfronterizo, el e-commerce cross-border en inglés, miren este dato y las estimaciones que hay de cara al 2030. ¿Ya? No sé si alcanzan a ver la lámina, está un poquito pequeña, pero yo se las puedo traducir. Se estima que el año 2021, las ventas de e-commerce transfronterizo, ¿qué quiere decir eso? Las ventas desde un país a otro a través de canales digitales, por ejemplo, de Perú a Estados Unidos, de Perú a Asia, de Perú a Europa, fueron en total, mundialmente, 785 billones de dólares el año 2021. Y se estima que ese monto se casi que multiplique por 10 de aquí al año 2030, siendo 7.900 billones o 7.9 trillones de dólares las estimaciones del e-commerce transfronterizo al año 2030. Básicamente, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que tenemos que empezar a entender ya cómo vender en canales digitales de Estados Unidos, sobre todo, que es una potencia mundial, de Europa, de México, que es un mercado
gigante dentro de Latinoamérica, dado que el e-commerce transfronterizo es la línea de e-commerce que más proyección y que mejores proyecciones tiene de cara al 2030, que ya estamos ahí, quedan 6 años para el 2030. Por lo tanto, con una tasa de crecimiento de casi un 30% anual, el e-commerce transfronterizo se va a posicionar como la línea de e-commerce más importante. Por lo tanto, los invito a conocer más de esto, a investigar. Esto no es difícil, no es excluyente para grandes marcas. Nosotros, dentro de nuestras más de 400 marcas con las que trabajamos actualmente, el 80% son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Es cosa de tener las ganas, es cosa de tener el espíritu y de poder entender cómo funciona esto. Y hay formas de hacerlo con bajo riesgo. Así que la invitación es un poco a sumarse a lo que es el e-commerce transfronterizo. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que podemos esperar del e-commerce transfronterizo? ¿Qué es lo que podemos esperar del e-commerce cross-border, si lo quieren llamar así? Hay 6 puntos que a mí me gusta siempre comentar. El primero, que el e-commerce transfronterizo o el e-commerce te permite generar una internacionalización de tu marca de forma fácil y rápida. ¿Y por qué? Porque hoy existen las tecnologías para poder publicar tu producto en marketplaces de Estados Unidos, de Canadá o de distintos mercados a costo casi cercano a cero. Por lo tanto, hoy uno puede exhibir sus productos y puede empezar a internacionalizar su marca sin tantos pasos. No como era antes, que hace 10 o 15 años atrás, para poder vender en otro mercado, había que ir a una feria, había que ir con un stand y había que ir a hablar con los compradores de forma presencial. Hoy esto ha cambiado y se puede vender internacionalmente de forma fácil. El segundo punto, y probablemente uno de los más importantes, y nos ha pasado muchas de las marcas con las que trabajamos vendiendo en marketplaces internacionales, es que el principal driver o lo que uno busca inicialmente, obvio, empezando a vender en Amazon en Estados Unidos, por ejemplo, es lograr ventas, ¿cierto? Que es lo lógico, porque así es como uno gana dinero. Sin embargo, nos ha pasado que muchos de nuestros clientes no solamente han logrado ventas en estos marketplaces, sino que han logrado exposición de sus productos en los marketplaces, en los mercados internacionales, y por estar presentes en Amazon o en eBay o en Walmart.com, los han llamado por teléfono importadores o retailers que les han comprado sus productos para los canales físicos porque los vieron en los canales digitales. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que el segundo punto, que es muy importante, es que no solamente pensemos en todo lo que podemos vender en estos canales, sino que en la importancia de para promocionar sus productos internacionalmente, que son estos canales también y que te pueden permitir tener ventas en los canales físicos. El tercer punto y el cuarto punto tienen que ver con la utilización de la tecnología para lograr la venta en canales internacionales. Actualmente, dado los volúmenes y dada la tecnología, podemos lograr optimización logística para poder despachar directamente desde Perú hacia un cliente final en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mediante todas las integraciones que existen, que también les voy a comentar un poco cómo lo trabajamos nosotros para poder hacer eficiente, y el volumen que está generando el e-commerce transfronterizo para los couriers como FedEx, como DHL, esto ha permitido que las tarifas sean mucho más accesibles para poder vender de un país a otro y despachando los productos de forma unitaria. Antes era imposible despachar un producto desde Perú hacia Estados Unidos porque los costos eran excesivos. Hoy los costos son mucho más acotados y toda esta tecnología para poder optimizar esta logística ha generado mucho volumen y ha permitido que los couriers bajen sus precios. Entonces, se puede. Y el cuarto punto, que tiene que también que ver con la tecnología, es cómo se ha ido generando omnicanalidad, y que es también lo que ofrece un poco la plataforma nuestra, que si bien no es el objetivo vender nuestra plataforma, es importante comentarles, que la omnicanalidad, ¿qué quiere decir esto? Que desde una sola bodega, ustedes pueden recibir órdenes de compra de distintos canales al mismo tiempo, de Amazon, de eBay, de Walmart. Las podemos recibir todas centralizadas y pueden ser todas despachadas desde una sola bodega, lo que genera esa unicanalidad y genera una opción de poder vender en muchos canales al mismo tiempo, despachados desde un solo inventario. El quinto punto, y por qué nosotros decimos que el e-commerce transfronterizo es importante,
habla por sí solo, básicamente. Por las tendencias que yo ya les mostré, que el e-commerce transfronterizo es la línea de e-commerce que más crece, es la línea de e-commerce que más se espera, que mejor proyección tiene de cara al 2030. Por lo tanto, empezar hoy, nunca es tarde, pero empezar hoy lo antes posible te va a dar una experiencia y conocimientos importantes de qué es lo que se está, qué es lo que es necesario para poder empezar a exportar, para qué es lo necesario desde el punto de vista logístico, qué es lo necesario para poder crear una cuenta en los marketplaces y qué es lo necesario para poder crecer internacionalmente. Y eso te lleva al punto 6, que te va a generar una ventaja competitiva, no solamente para lo que viene de cara al futuro, sino que para hoy mismo en el presente, porque vas a empezar a generar conocimiento y entendimiento de lo que implica vender tu producto internacionalmente y probablemente te va a generar una ventaja competitiva frente a competidores que no lo están haciendo. Insisto, el e-commerce transfronterizo hoy se puede y se puede hacer una prueba que no implica tanta inversión, al menos para ir probando e ir creciendo de forma paulatina. Bueno, ya habiendo hablado de temas más generales, me gustaría empezar a enfocarnos en uno de los puntos claves que tiene que ver con el e-commerce transfronterizo, que es la logística. Y cómo funciona la logística de e-commerce, no solamente para el transfronterizo, sino que también para la logística local, ¿ya? Entonces, lo que yo les comentaba anteriormente era que la logística cross-border, principalmente, tiene dos metodologías que son las más usadas. Un envío marítimo, que son envíos por contenedores, o el envío aéreo, ¿ya? Lo más importante para esto es poder lograr eficiencia, costo, volumen. ¿Qué quiere decir la eficiencia, costo, volumen? Lo que yo les decía antes. Ustedes van a poder marginar o tener mayor capturación de valor o van a poder ganar más dinero mientras más plata puedan meter en el menor volumen posible. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante los empaques de sus productos que sean muy eficientes, que sean lo más compactos posibles. Independiente de que su producto sea grande, el empaque del producto tiene que ser lo más compacto posible para que en un contenedor, por ejemplo, podamos meter la mayor cantidad de cajas posible y la mayor cantidad de dinero posible. Y así el costo unitario de un envío de un país a otro baja considerablemente. Lo mismo para los envíos por avión. El envío por avión, mientras más volumen, es más caro. Por lo tanto, tenemos que tratar de achicar lo más posible el paquete para poder ser enviado. Por lo tanto, y así también puede llegar a un mejor precio hacia el consumidor final. Ese concepto es muy importante, que es la eficiencia costo-volumen. Mientras más caro el producto y menor el volumen, más dinero nos podemos capturar en nuestros bolsillos. El concepto de cadena de suministro o supply chain, probablemente lo han escuchado, y es muy importante porque hay muchas entidades involucradas desde que el producto sale de sus bodegas hasta que el producto llega al consumidor final. Están los márgenes del marketplace, están los márgenes de las bodegas o los centros de fulfillment, está el margen de los couriers que despachan el producto de un país a otro. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro y también les voy a mostrar luego algunos ejemplos prácticos de cómo cuantificar cada uno de esos márgenes asociados a este supply chain o a esta cadena de suministro, que básicamente son todos los procesos involucrados desde que el producto sale de sus bodegas hasta que llega al cliente final. Esto probablemente muchos lo saben, pero no está de más repetirlo. Los Incoterms básicamente son la forma o el acuerdo comercial en que ustedes llegan directamente con sus compradores, ¿ya? Los tres más conocidos que se utilizan para las exportaciones son la modalidad Ex-Works, la modalidad FOB y la modalidad CIF. La gran diferencia entre estos es que la modalidad Ex-Works es el precio que ustedes le dan a sus compradores puesto el producto en sus bodegas y ellos se tienen que hacer cargo de ir a recoger ese producto a Perú y llevarse el contenedor o llevarse el pallet y toda la responsabilidad desde sus bodegas hacia afuera es del comprador. La diferencia con el FOB es que el FOB significa Free On Board y el FOB es básicamente la responsabilidad de ustedes y en términos de costos y en términos de pérdida de productos, seguros, etcétera,
llega hasta el puerto de origen, ¿ya? Ustedes en el puerto de Perú entregan el producto y desde que sale del puerto de Perú ya es responsabilidad de quien compra el producto. Si es que el barco se hunde o el avión se cae, ya es responsabilidad de quien lo compró, porque ustedes entregaron el producto en el puerto y se hicieron cargo de todo el envío desde sus bodegas hacia el puerto, ustedes. Sin embargo, la responsabilidad desde ahí en adelante es del resto. Y está la modalidad CIF. La modalidad CIF es cuando ustedes entregan el producto en el puerto de destino. Y desde la salida del puerto de destino hacia la bodega del comprador, ya es responsabilidad de él, pero todo lo que pase hasta el puerto de destino, es decir, el envío, el costo del envío, los seguros y básicamente todos los costos asociados a la logística, ustedes son los responsables. Y si ya queremos entrar en detalle, esto nosotros les vamos, acá Jocelyn y todo el equipo de Prom Perú les van a hacer llegar esta presentación para que la tengan, pero no solamente existe Exports, el FOB y el CIF, sino que existen un montón de términos asociados a la logística. Y, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con sus productos, con el inventario en origen, como ya les comenté, y quieren vender directo al cliente final, ese sería un concepto DDP, que significa Delivery Duty Paid. Es decir, que está el envío pagado, que está el costo de la internación del producto pagado, y ustedes lo entregan directamente y el comprador recibe el producto en su casa o en su bodega y está todo pagado. Por lo tanto, esto, si bien puede parecer para algunos un poco obvio, es muy importante que lo tengan muy claro, porque justamente para llegar a una buena negociación con el comprador internacional. Las aduanas, me imagino que todos conocen obviamente las aduanas. ¿Y por qué son tan importantes las aduanas? Porque cada aduana tiene sus propias regulaciones, ¿ya? Si nosotros miramos Estados Unidos, por ejemplo, gran parte del proceso de aduana va a estar en comunicación con el FDA. Por ejemplo, si ustedes tienen productos alimenticios, ustedes tienen que cumplir con las regulaciones del FDA, tanto en etiquetado como en algunas características del packaging. Y si eso está en orden, en aduana lo van a revisar. Y si está OK, pasa. Y si no está OK, obviamente no va a pasar. Por lo tanto, es un concepto que tenemos que tener bastante claro. Y la segunda parte de la logística que me gustaría, luego en el segundo bloque del webinar, ya vamos a empezar a mostrarles con peras y manzanas, como se dice, muy en detalle, cómo empezar a vender en los marketplaces y todos los tips que les vamos a entregar para poder vender. Pero este concepto de la logística última milla quiere decir básicamente cómo funciona el proceso desde que el producto sale de la bodega hasta que llega al consumidor final. Incluso siendo una venta local dentro de Perú, en los marketplaces de Perú, o una venta internacional hacia un marketplace internacional. Esto básicamente implica, son todos los costos asociados a desde que el producto se recibe una orden hasta que se entrega el paquete. ¿Y qué es lo que son los centros de fulfillment? Es básicamente una bodega que lo que hace es que cuando recibe una orden, ellos sacan el producto de la caja, empacan el producto y coordinan el envío con el courier para poder hacer el despacho del producto final. Existen muchos centros de fulfillment actualmente, tanto en Perú como internacionalmente, y si ustedes perfectamente pueden hacer este proceso en sus bodegas o pueden tercerizarlo a través de una bodega externa dentro de Perú para poder enviar sus productos al consumidor final, o bien pueden utilizar un centro de fulfillment de logística de última milla en el mercado extranjero para poder hacer la última milla, valga la redundancia, desde el mercado de destino hacia afuera. El mejor ejemplo para explicar esto, y con esto voy a ir terminando la primera parte del webinar, que tiene que ver con todo el proceso general y luego la logística, es el ejemplo de Amazon. Aquellos que han vendido alguna vez en Amazon probablemente se han encontrado con usar el fulfillment de Amazon, que es el FBA, o usar el fulfillment del merchant, que es el FBM, que es el fulfillment de ustedes mismos. Entonces, la gran diferencia es que en el FBA, ustedes envían, por ejemplo, un pallet hacia las bodegas de Amazon, y cuando empiezan a caer las órdenes de compra, Amazon es el que saca el producto de la caja o del pallet, lo empaca y lo despacha al cliente final.
Cuando es FBM, el producto, la orden entra, pero les llega a ustedes, a sus bodegas, y ustedes son los que empacan el producto, lo dejan listo y se coordina con el courier para el despacho al cliente final. Amazon te deja vender sus productos, tus productos, de las dos modalidades. Tú puedes perfectamente estar vendiendo en Amazon y despachando desde tu bodega al cliente final, o puedes estar vendiendo en Amazon, despachando los productos hacia las bodegas de Amazon, y desde Amazon se hace el despacho hacia el cliente final. Básicamente y en simple, el proceso del fulfillment de Amazon es que tú envías el contenedor hacia la bodega de Amazon. Como paso 2, Amazon hace el bodegaje. Paso 3, el cliente compra en Amazon o en cualquier otro marketplace. El paso 4, Amazon lee esa compra, saca el producto, lo empaca, y el paso 5, Amazon lo envía. ¿Ya? Y el paso, y a diferencia del FBM, ustedes con sus bodegas o con bodegas externas, acá yo les pongo algunos ejemplos de centros de fulfillment en Estados Unidos que existen, como fulfillment.com, como ShipBob, como FlowShip o como bien Fulfillment Bridge, que ustedes pueden despachar sus productos hacia ahí, ir hacia esas bodegas y hacer desde ahí el fulfillment, o bien ustedes mismos pueden hacer ese fulfillment desde sus bodegas hacia el cliente final. Entonces, habiendo ya pasado por la introducción, un poco de qué es lo que hacemos nosotros, cuál es la historia, habiendo pasado también por algunos datos interesantes del e-commerce a nivel global y habiendo pasado por el proceso logístico, vamos ahora a empezar a decirles, ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son los pasos para empezar a vender finalmente los marketplaces? ¿Y cuáles son los tips asociados a esto? Les vamos a dar 10 minutos de break para aquellos que ya llevan 45 minutos o pueden ser incluso entre 5 y 7 minutos. Miren, son las, en Perú son las 9:46. Volvamos a las 9:55 para continuar con el webinar. ¿Les parece? Hasta el momento no he recibido ninguna pregunta, pero está el chat abierto. Yo voy a estar acá respondiendo preguntas, así que pueden tomar un vaso de agua y nos vemos de nuevo a las 9:55.
Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Ah, buenísimo. Ya, me estaba asustando. Ya, muchas gracias. Perdón por el inconveniente. Bueno, vuelvo con las preguntas que me hicieron previamente. Voy a ir con la pregunta que me hizo Luis. ¿Qué significa el modelo fulfillment en un marketplace y qué opciones tenemos los vendedores? Lo que yo les estaba comentando es que el modelo fulfillment es lo que ofrecen los marketplaces, es poner a disposición de ustedes las bodegas de ellos para que ustedes les envíen varias cajas o les envíen un pallet, por ejemplo, y cuando empiezan a caer las órdenes de compra, son ellos los que se preocupan de almacenar el producto, de hacer el pick, en el fondo recoger el producto, empacarlo y despacharlo directamente al cliente final. Es decir, ustedes se preocupan de ese proceso de última milla. Y no, si es que no usan ese fulfillment, básicamente ustedes tendrían que recibir las órdenes de compra, empacar el producto y despacharlo hacia el cliente final. Entonces, los marketplaces como Mercado Libre, como Amazon, como Walmart, hay varios de ellos que te ofrecen que tú les envíes un pallet y ahí tú te olvidas y ellos se encargan de hacer el envío al cliente final. Eso es el modelo fulfillment. Después Jessica Mamani me pregunta, buenos días, ¿qué tipo de mercancías aceptan los fulfillment? ¿Hasta especializados o todos son generales? Por ejemplo, textiles, alimentos, ¿cuáles son las comisiones? Ya, muy buena pregunta y también les voy a mostrar un ejemplo práctico luego. Sin embargo, los puntos a considerar, normalmente los fulfillments aceptan cualquier tipo de producto a excepción de productos congelados, por ejemplo, o productos que sean perecederos en menos de 3 meses, por ejemplo. No van a aceptar productos que tengan una vida útil menor a 3 meses. Ahí los dan de baja, ¿ya? Entonces, productos congelados no aceptan, por lo general, productos químicos que sean peligrosos, tampoco los aceptan. Pero, por ejemplo, textil, electrónica, alimentos con una vida útil mayor a 3 o 4 meses, empacados, los aceptan sin ningún problema. Por lo tanto, por lo general, las restricciones van principalmente a productos perecederos, a productos congelados y a productos peligrosos desde el punto de vista químico, ¿ya? Eric Cuadros me pregunta, ¿se puede realizar con alimentos congelados? Justamente lo que estaba respondiendo recién. En algunos casos aceptan productos congelados, pero no, nosotros lo hemos hecho y al final resulta ser un problema. Por lo tanto, para productos congelados sería ideal hacerlo ustedes mismos. Esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento. Por lo tanto, ahora vamos a continuar. Les voy a decir básicamente cuáles son los pasos así. Entonces, después de todo lo que conversamos, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo empezamos a vender en estos marketplaces? ¿Cuáles son los pasos asociados? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? Para poder empezar a vender. Y en esa línea, nosotros lo dividimos en 3 grandes etapas. ¿Ya? La primera etapa tiene que ver con la pre-exportación. Si es que queremos ir a vender a Amazon, Estados Unidos, tenemos que fijarnos y tenemos que hacer todo un proceso antes de exportar el producto, que es el proceso de pre-exportación, que nosotros también lo dividimos en 3 etapas. La parte regulatoria, cumplir con todas las regulaciones para poder exportar el producto. La parte de análisis de mercado, que es muy importante para poder trabajar, obviamente, saber a qué precio venden los competidores, etc. Y hacer el estudio de pricing o de precios, y qué es lo que les voy a mostrar, en que ustedes tienen que analizar cada uno de los márgenes asociados. Por ejemplo, cuánto margina un marketplace, cuánto cobra el marketplace por el fulfillment, cuánto cuesta el envío aéreo, etc. José Luis me dice, colaboración. Los congelados se pueden enviar directamente a su cliente por avión. Para ello se debe condicionar el embalaje. Exactamente. Tenemos clientes que tienen los productos congelados en sus propias bodegas y existen distintas formas de enviar ese producto, tanto con gel packs o con distintas con hielo seco, o con distintos materiales para que el producto, si es en un envío que dura entre 2 a 3 días, pueda ser enviado. Así que efectivamente se puede, pero los fulfillments de los marketplaces no lo aceptan. Entonces,
dicho lo de la parte preexportación, y voy a ir a explicar cada uno de los puntos, luego viene la parte de onboarding o de aterrizaje. Y en esa línea, después de que tenemos toda la parte de preexportación lista, empezamos a crear nuestras cuentas en los marketplaces. Ustedes con su tax ID o con su identificador de impuesto o con su DNI peruano pueden perfectamente ir a crearse una cuenta en Amazon en Estados Unidos, en Walmart en Estados Unidos o en eBay en Estados Unidos. No es necesario tener un tax ID de Estados Unidos. Por lo tanto, ustedes pueden empezar a vender mañana mismo y crearse una cuenta en los marketplaces en Estados Unidos sin la necesidad de tener que abrir una empresa allá o una cuenta corriente allá o un banco. Por lo tanto, ustedes con su RUT de empresa peruana y con su cuenta corriente bancaria peruana pueden empezar a vender sin ningún problema. Por lo tanto, viene la creación de cuentas y viene el setup también de la logística. ¿Ya? Ustedes cuando ya analizan el precio, el pricing y todos los actores de la cadena de suministro, ustedes deciden, ok, ¿con quién vamos a automatizar este proceso? ¿Con FedEx? ¿Lo vamos a hacer con DHL? ¿Lo vamos a hacer por barco? ¿Vamos a usar el fulfillment de Amazon en Estados Unidos? ¿O vamos a trabajar con inventario en origen? Básicamente ese análisis lo pueden ir haciendo ustedes. Y luego viene la carga de productos dentro del mismo onboarding, ¿ya? Entonces ustedes, perdón lo repetitivo que voy a hacer o voy a sonar, pero es importante que lo tengan muy claro. Preexportación, regulaciones, análisis de mercado pricing, que se los voy a mostrar. Onboarding es la creación de la creación de las cuentas en los marketplaces y el setup de la logística para luego cargar los productos. Y así, una vez que los productos ya quedan publicados, viene la parte de growth o de crecimiento. Y hay distintas herramientas de marketing para poder ir visibilizando los productos y generando cada vez más ventas y así, obviamente, hacer de este negocio un negocio exponencial. Vamos a partir con la explicación de la parte de con la primera parte de la preexportación, o sea, toda la parte izquierda, la parte regulatoria, ¿ya? Y en la parte regulatoria es muy importante tener algunos detalles claros. Por ejemplo, si es que existe el punto 1, los TLC, si es que existe un tratado de libre comercio entre Perú y el mercado al cual quieren ir a vender. Normalmente entre Perú y Estados Unidos existen tratados de libre comercio, por lo tanto, no hay ningún problema, no van a pagar impuestos. Es importante poner en el producto el certificado de origen para que una vez que llegue el producto hacia la aduana o el cliente final, no se cobren los impuestos que van a ser obviamente requeridos en un país, entre países que no tienen tratado de libre comercio. El tema de los registros, que es el punto 2, dentro de las regulaciones, es muy clave también, dado que, por ejemplo, si tienen productos alimenticios, ustedes tienen que registrar su planta de producción en el FDA, ¿ya? Eso también los podemos ayudar nosotros. Cualquier pregunta que tengan asociada al registro de planta en el FDA, no es un modelo complejo. Hay empresas que cobran muy caro por eso y es un modelo relativamente simple que el que lo sabe hacer es bastante rápido. Lo que sí es importante es el punto 3, que es el requisito de etiquetado. Para que ustedes puedan entrar que es distinto al registro. Ustedes pueden registrar su planta en el FDA para entrar a Estados Unidos, pero el producto tiene que cumplir con ciertos requisitos de etiquetado que tienen que ver con la información nutricional, por ejemplo, en el formato que solicita el FDA, o que el producto esté en inglés y no en español, en el packaging. Ustedes pueden partir vendiendo pegando una etiqueta, por ejemplo, en el producto que cumpla con la regulación y empezar a vender sin la necesidad de tener que imprimir todo el packaging inicialmente. Pueden partir de esa forma, pero lo ideal sería obviamente imprimir el packaging totalmente asociado a lo que pide el FDA o la entidad regulatoria correspondiente. Los de minimis es un concepto que es muy importante también. El de minimis es básicamente el monto máximo que ustedes pueden vender un producto hacia el extranjero sin que pague IVA o ningún tipo de impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá la tablita de la derecha donde dice Estados Unidos. Y Estados Unidos dice que el de minimis es $800. O sea, si ustedes envían un pallet de $600 o un producto unitario que cuesta $40 al cliente final
o que cuesta $700, todo, cualquier producto que entre a Estados Unidos bajo los $800 no va a pagar IVA y no va a pagar ningún impuesto de importación. Por ejemplo, si es que ustedes quieren ir a Chile o a México, y quieren, ahí el de mínimi es mucho más bajo. El de mínimi en México es $50. O sea, si ustedes envían cualquier producto hacia México sobre los $50, ya va a tener que pagar IVA, ya va a tener que pagar los distintos tipos de impuestos, dado que el de mínimi es bastante bajo. Por eso, yo, con la experiencia que tengo, creemos que, y es lamentable, porque ir a vender a Estados Unidos resulta ser más fácil inicialmente que ir a vender dentro de otro país de Latinoamérica, como ir a Chile, o como ir a Colombia, o como ir a México, resulta más complejo incluso que ir a vender inicialmente a los Estados Unidos. Eso respecto a lo que tiene que ver con las regulaciones de entrada. El segundo punto, que tiene que ver con la parte de preexportación, es el estudio de mercado. Ustedes pueden perfectamente saber cuánto venden sus competidores, a qué precio venden los productos los competidores, básicamente todo utilizando estas herramientas que le pueden sacar un pantallazo, si quieren. Está Helium 10, está Jungle Scout, está Viral Lounge. ¿Y qué es lo que hacen estas herramientas? Es que ustedes se crean una cuenta y, por ejemplo, si venden aceite de oliva, ustedes van a Helium 10, entran a Helium 10 y escriben aceite de oliva. Quiero ver todos los competidores de aceite de oliva que venden en Amazon, Estados Unidos. Ustedes escriben aceite de oliva y aparece el listado completo de todos los vendedores de aceite de oliva, de todas las marcas, cuánto vende cada marca, cuál es el precio de cada marca, cuánto margina cada marca. Entonces, estas herramientas se utilizan una tecnología que se llama scraping de data. ¿Qué quiere decir eso? Que se meten y absorben toda la data que tiene Amazon y te la muestran para poder hacer los análisis y poder decir, ok, este competidor más o menos se parece a mí, por lo tanto vende el producto en $50, por decir algo. Yo, si es que voy a $49, probablemente voy a tener la capacidad de ganar mercado. Y si es que voy a $51, probablemente me voy a quedar abajo y mi competidor va a ser el que se va a llevar la venta. Por lo tanto, acá además te permite saber cuáles son las palabras claves, cómo la gente está buscando tu producto. Si vuelvo al ejemplo de aceite de oliva, te dicen, ok, el aceite de oliva logró 150.000 búsquedas durante los últimos 30 días. Pero hay gente que también está buscando aceite de oliva extra virgen, hay gente que está buscando aceite de oliva orgánico, hay gente que está buscando aceite orgánico, entonces, y te van diciendo cuántas búsquedas hay asociado, y por lo menos hay, siempre son 15 o 20 keywords asociados a lo que tú pusiste, y puedes saber perfectamente cómo la gente está buscando el producto. ¿Y por qué es importante? Porque el título que tú pongas en la descripción de tu producto, tienes que usar la mayor cantidad de esos keywords como la gente está buscando tu producto. ¿Por qué? Porque así tú sabes, y cada vez que alguien escribe una palabra o un keyword o una palabra clave y justamente esa palabra está en el título del producto, tú vas a aparecer primero o más arriba en el buscador en comparación con si es que no está esa palabra, vas a aparecer en la página 4 o la página 5 y nadie te va a ver. Por lo tanto, es muy importante saber los keywords y estas herramientas te las entregan. Y además, te entregan tendencias de estacionalidad. ¿Qué quiere decir la tendencia de estacionalidad? Por ejemplo, a mí me tocó vivir 4 años en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, cuando fundamos la empresa, la importadora que tenemos allá. Nos dábamos cuenta que teníamos productos latinoamericanos, me acuerdo de Costa Rica, de México, de Colombia, y vendíamos café. El café en la costa este de Estados Unidos se vendía muy bien en invierno, porque eran los meses más fríos, entre octubre y marzo más o menos, pero resulta que entre marzo y septiembre el café casi no vendía, vendía muy poco. Entonces, esta herramienta también te muestra, si es que vendes chocolates, el chocolate también se vendía muy bien en invierno y mucho menos en verano. Las bebidas se vendían muy bien en verano y muy poco en invierno. Entonces, básicamente, es muy importante saber las tendencias también, y estas herramientas te las entregan para poder saber
cuándo poner más fuerza, cuándo tener más inventario, cuándo tener más producción. Y esto te permite hacer un estudio mucho más claro para poder empezar a vender en los marketplaces internacionales. Marco Laura me pregunta, ¿las condiciones de pago se especifican en el tipo de Incoterm? Las condiciones de pago en los marketplaces normalmente ellos te pagan cada 14 días, ¿ya? Algunos cada 30, otros cada 14 días, y normalmente ellos te pagan la venta del producto menos su margen. Y ahí tú tienes que calcular, y que se lo voy a mostrar justamente en esta lámina, cómo se hace ese cálculo para poder saber cuánto realmente voy a ganar. El cuadro de los de minimis, claro, José Luis. Vuelvo súper rápido porque nos van quedando muy poquito tiempo y me quedan un par de láminas todavía. Acá, por ejemplo, para ir a México, el de minimis son $50. Para ir a Estados Unidos, el de minimis es de 800. Para ir a Chile, era 41. Acá no sé por qué era 30, pero es 41. Así que ahí les va a llegar la presentación en todo caso. Esta parte es fundamental y probablemente si le pueden sacar un pantallazo, sáquenlo porque acá está la gran diferencia de lo que yo les decía inicialmente. Trabajar con inventario en origen o trabajar con inventario en destino. Este es un caso real, ¿ya? De una marca que trabaja con nosotros. No me acuerdo de qué país es, pero creo que es de Colombia. Y si se fijan, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hay que considerar en términos de márgenes cuando ustedes venden? Este es un ejemplo práctico para Amazon Estados Unidos, ¿ya? En Amazon Estados Unidos, un cliente partió vendiendo sus productos con el inventario en Colombia, en su país de origen, con las bodegas, con todos los productos en Colombia. Y ese producto lo vendía en $50. ¿Qué había que considerar si es que el producto a precio público se vendía en $50? Estamos viendo la parte de arriba de la slide, ¿ya? Primero, esta empresa no tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos, por lo tanto, utilizamos una pasarela de pago que se llamaba Payoneer, y esta pasarela te cobraba un 1.5% de la venta. Por lo tanto, de los $50 ya se quedaban en el camino 0.75. Luego, la comisión del marketplace. La comisión de Amazon por esta categoría de producto era un 15%. Entonces, de los $50 que tú vendiste el producto, ya quedaron $7.5 también para el marketplace. Luego calculamos cuánto costaba despachar ese producto desde la bodega del cliente en Colombia directamente al cliente final que había comprado el producto en Amazon, y ese envío nos costaba $15 desde la bodega del cliente, y ahí estaban todos los impuestos, todos los costos logísticos incluidos directamente al cliente final. Y esto, dado que estaban utilizando los descuentos que nos hace FedEx y nos hace DHL, asociado a la cuenta nuestra, porque nos hacen muy buenos descuentos para poder enviar productos relativamente baratos desde un país a otro. Por lo tanto, después de toda la cadena, de estos $50 que se vendió el producto al cliente final, entraron $26.75 al bolsillo del dueño de la marca, del dueño del producto. ¿Y por qué? Porque quedaron $0.75 en la pasarela de pago que te trae tu dinero hacia Perú, quedaron $7.5 en la comisión del marketplace y quedaron $15 al courier, que fue el responsable del envío. Ahora, si vamos al ejemplo con el inventario en destino, que es el de abajo, que es el mismo ejemplo, pero cuando el cliente empezó a trabajar con inventario en destino. El producto, nuevamente, costaba $50 a precio público. Luego, la misma pasarela de pago, los mismos 1.5%, $0.75. La comisión del marketplace no cambiaba, ¿ya? La comisión del marketplace fue 7.5 porque es el 15% de los 50. Pero ahí, acá viene la gran diferencia. Luego, acá el costo de fulfillment, lo que hizo este cliente es envió un pallet desde su bodega hacia el fulfillment de Amazon. Y Amazon, por las condiciones por las dimensiones del producto y por el peso, por la venta de ese producto, por tomar el producto y despacharlo al cliente final, le cobró $7.2, ¿ya? Por lo tanto, hay que, si se fijan en el modelo de arriba, no está ese costo de fulfillment, pero sí está acá. Sin embargo, se compensa con el costo de la logística internacional. ¿Por qué? Porque enviar un pallet de productos desde sus bodegas hacia la bodega internacional, el costo unitario de envío del costo de cada producto unitariamente, por enviar una cantidad mucho mayor, bajó de $15 a $2.3. Por lo tanto, si bien
se aumentó, hubo un costo de fulfillment nuevo, que es lo que te cobró Amazon por tener su producto allá, bajó muchísimo el costo de la logística, por lo tanto, al final de cuentas, el margen que sacaba este cliente nuestro era de $32.25 despachando inventario a destino en comparación con los $75 por la venta de ese producto despachando con inventario en origen. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente hay más margen despachando con inventario en destino, pero el riesgo de despachar, si ustedes quieren empezar a vender, mi recomendación, a pesar de que el margen sea un poco menor, partan con el inventario en origen, aunque tengan margen cercano a cero, sepan cuáles son los productos que funcionan mejor y cuando ya hay una demanda cautiva, recién empiezan a despachar con inventario en destino. ¿Ya? Esta parte es súper importante, así que saquen un pantallazo, ojalá, si pueden. Bueno, igual les van a llegar la presentación, así que no hay problema. Con eso terminamos, y acá quiero volver un poquito hacia atrás, con estos tres puntos terminamos el análisis de la parte de preexportación, la parte izquierda. Ahora vayamos con la parte de onboarding, ¿ya? Tengo que apurarme un poquito porque nos va quedando un poco tiempo. Entonces vamos con la parte de onboarding, que es el segundo paso. Y acá viene la creación de la cuenta en los marketplaces donde ustedes quieren vender. Creación de una cuenta seller en Amazon, en eBay, en Walmart, en el marketplace que quieran vender. La integración de los marketplaces y el e-commerce, y su e-commerce, si es que quieren crear su e-commerce también allá. Nosotros, en el caso del app, integramos toda nuestra plataforma para recibir todas las órdenes de compra de forma centralizada y manejar todos los marketplaces desde una sola plataforma. Una vez que ya tienen las cuentas creadas, carga masiva de productos. Acá, otra de las cosas que hacemos nosotros para poder facilitar la vida de nuestros clientes es que ustedes cargan los productos a una plataforma nuestra y automáticamente se van a crear los productos en Amazon, en eBay, en Walmart con un par de clics, en el fondo, ¿no? Y no tener que entrar a cada una de las plataformas. Pero si no trabajan con nosotros, no hay ningún problema. Pueden crear perfectamente los productos de forma individual en cada uno de los marketplaces. Y luego, la optimización de las publicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Una publicación óptima es una publicación con algunos requisitos que tienen los marketplaces. Los marketplaces te dicen, escribe al menos 60 caracteres en el título para que la gente entienda qué es lo que hay. Por favor, pongan al menos 7 fotografías para que el consumidor final entienda perfectamente qué es el producto. Por favor, pongan los bullets, la descripción del producto, al menos 5 características del producto en la descripción del producto. Y así, ustedes le hacen el trabajo más fácil a los clientes y ustedes quedan mejor posicionados también en los marketplaces. Es muy importante generar publicaciones óptimas de productos. Y la segunda parte del onboarding tiene que ver con la coordinación logística. Si ustedes ya decidieron en la parte del pricing, ¿se acuerdan? Quiero trabajar con inventario en origen o con inventario en destino. ¿Cuál es el precio que voy a poner a mi producto? Cuando ustedes ya definen eso, definen si trabajan con el fulfillment de Amazon o trabajan con el fulfillment propio o con un fulfillment externo. Básicamente ahí pueden ir viendo las distintas alternativas, pero lo tienen que dejar todo claro desde el principio. Y pasamos a la última etapa, que es la parte de crecimiento. Acá ya pasamos por la parte de preexportación, ya pasamos por la parte de onboarding o creación de cuentas en los marketplaces, de publicación de los productos. Y ahora que los productos están publicados, vamos a promocionarlos, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de las tecnologías hoy? Que a mí me gusta nombrar el caso de Samuel Adams. Samuel Adams es una cerveza de Estados Unidos que nació a fines de los 80, o sea, estamos hablando de... La mejor estrategia de marketing que hizo Samuel Adams fue no invertir un peso en marketing. ¿Y por qué? Ellos dijeron, queremos estar en cada uno de los puntos de venta del país. Y ahí lo que hicieron fue, ellos hicieron una alianza con cada una de las cervecerías en distintas partes de Estados Unidos para poder lograr distribución y poder estar en casi todo o en la mayoría de los puntos de venta a nivel de Estados Unidos. Y con solo presencia lograron generar ventas sin tener que invertir un peso en marketing, ¿ya? Hoy la tecnología para los marketplaces te da esa posibilidad de poder crearte una cuenta en Amazon, en eBay, en Walmart y en muchos marketplaces al mismo tiempo y generar presencia, ¿ya? Y con el solo hecho de tener presencia es un marketing implícito sin la necesidad de tener que invertir en marketing. Eso
obviamente es para una etapa previa, una etapa inicial, ¿ya? Pero esa alternativa está. La segunda forma de hacer marketing dentro de los marketplaces es utilizando lo que, un poco lo que les comenté anteriormente. Acá existen distintas herramientas para hacer apuestas. Ustedes, con las herramientas que ya les mostré, pueden saber cuál es el volumen de búsqueda. ¿Cuánta gente escribió durante los últimos 30 días aceite de oliva? Perfecto. Si es que yo apuesto a esa palabra, ¿qué quiere decir apostar a esa palabra? Ustedes dicen, voy a apostar a un dólar para aparecer como un banner, como un sponsor en este marketplace. Si es que alguien escribe aceite de oliva, yo quiero aparecer como un banner acá, como un sponsor. Pero si es eso, solamente voy a aparecer como un sponsor si apuesto más que mi competencia. Si mi competencia apostó 1.1 dólar a ese keyword, va a aparecer él como un sponsor. Si yo apuesto, en cambio, si mi competencia apostó 0.9 y yo 1 dólar, voy a ser yo el que aparece como un sponsor. Entonces, esas son las impresiones. Luego de las impresiones vienen los clics. Y los clics son, una vez que alguien vio tu publicación, cliqueó el producto, y luego del clic, ya cuando entraron a la publicación, viene la conversión, ¿ya? Entonces, esta medición es súper importante, porque si yo tengo un buen volumen, hay un buen volumen de búsqueda para la categoría, pero tengo pocas impresiones, aparezco pocas veces como un sponsor, es que estoy eligiendo mal los keywords a los cuales estoy apostando. Sin embargo, si tengo muy buenas impresiones, pero tengo pocos clics a mi publicación, es porque algo estoy haciendo mal, o en la foto, o en el título, o en el precio, que es lo único que ven los clientes en esa publicación. Pero si estoy teniendo hartos clics, pero baja conversión, es porque algo estoy haciendo mal en el cuerpo de la publicación, en las fotos secundarias, en la descripción de los productos. Por lo tanto, estos indicadores es muy importante ir midiéndolos todos los meses, y para eso también nosotros desarrollamos una plataforma que va midiendo cada uno de esos puntos y poder tener ir viendo, obviamente, muy claramente la forma de poder trabajar. Y finalmente, el último punto de marketing. Acá, más allá de todo la presencia, más allá de las campañas que se pueden hacer dentro de los marketplaces, es muy importante el punto uno, el de arriba, tener un producto de calidad. El producto tiene que hacer su trabajo, obviamente, porque si un producto, por alguna razón, sale defectuoso, el cliente te va a dejar un review, una reseña negativa, y una reseña negativa ya te baja de la visibilidad. Por otra parte, hay que tener un precio competitivo, hay que tratar de tener redes sociales activas, el e-commerce propio es fundamental también tenerlo, porque si a alguien le gustó tu producto en Amazon, por ejemplo, luego te va a ir a comprar a tu e-commerce propio y vas a capturar más margen, hacer campañas en Google, por ejemplo, tener presencia en retail físico. No olvidar eso, si es que pueden apostar también a un retail físico, y tener un buen servicio al cliente. ¿Qué quiere decir tener un buen servicio al cliente? Significa poder responder de manera óptima todas las preguntas de los clientes, ¿ya? Sí, yo les voy a dejar mi contacto. Con esto vamos terminando, quedan 3 minutos, pero un poquito para cerrar, la tecnología Lab, nosotros integramos marketplaces, nos integramos a los couriers y le mostramos y nos integramos a las distintas tipos de tecnología. Lo primero que hacen nuestros clientes, cuando son clientes, verifica las regulaciones para ver cuáles son los impuestos desde un país a otro. Luego viene, los ayudamos a crear sus marketplaces, sus cuentas en los marketplaces, y los conectamos a nuestra plataforma para que puedan trabajarlos todos desde una sola plataforma. Luego nos conectamos a la parte de logística. Ok, vamos a trabajar con el fulfillment de Amazon o con la bodega propia, y nos conectamos a los couriers. Luego de eso viene la carga de productos. Nosotros hemos invertido en una tecnología que pueden hacer cargas de productos masivas en un par de clics a todos los marketplaces de forma fácil y rápida. Y una vez que ya están vendiendo, vamos a automatizar todos los envíos y la gestión de compras. Esto se los puedo explicar con mucha más calma para quienes estén interesados. Y van a tener un dashboard o un panel de control donde pueden ir viendo todas las ventas de cada uno de los marketplaces desde un solo lugar. Y con esto termino. Acá es muy importante, y por eso agradezco siempre estas invitaciones de PROM Perú. La asociatividad público-privada es fundamental. Poder trabajar nosotros como empresa privada con entidades públicas como lo es PROM Perú es muy importante, porque si juntan los privados, los públicos, los gremios y las universidades, vamos a poder obviamente llegar a que la mayor cantidad de empresas puedan exportar y vender sus productos internacionalmente.
y poder diversificar la matriz exportadora de Latinoamérica al mundo, que es lo que nosotros estamos trabajando. Así que les agradezco su tiempo. Quedaron 2 minutitos para hacer preguntas. Yo les voy a dejar acá mis contactos también para que nos puedan escribir de forma directa. Y estoy acá abierto para escuchar en estos 2 o 3 minutitos que quedan cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, Nicolás. A ver, esperamos por el chat si hay alguna otra pregunta. Sin antes agradecerte, cualquier consulta te la vamos a hacer a través del correo que está indicado. Informamos a los asistentes que se les enviará la presentación y la grabación vía correo electrónico. Agradeceremos llenar la encuesta. Muy bien, algunas palabras finales, Nicolás, ya para dar término. Claro, solamente resaltar que la exportación y venta en marketplaces internacionales no es exclusiva para las grandes empresas. Si bien las grandes empresas tienen mayor cantidad de dinero para poder invertir y para poder tener un equipo y todo, hoy las tecnologías han permitido que empresas de todos los tamaños puedan acceder a vender sus productos internacionalmente. Así que los invito a probar, a preguntar, porque hoy es el momento. El e-commerce transfronterizo se viene bastante fuerte, así que los invito al menos a probar y a aprender. Muchísimas gracias ahí por sus palabras. ¿Existen marketplaces para ofrecer servicios? De ser así, ¿cuáles recomienda? Existen algunos, lamentablemente nosotros no trabajamos con marketplaces de servicios, pero te puedo enviar algunos datos. Requisitos para acceder al marketplace, básicamente tener una empresa creada, tener un producto que sea compatible con la caducidad y que no sean productos complejos como químicos, etcétera. Casi no hay restricciones, así que es relativamente fácil, Tania. Bueno, Jocelyn, creo que se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito. Les agradezco de verdad su atención, la gran interacción que hubo también, se lo agradezco bastante, así que espero que les haya servido y estoy acá para cualquier pregunta o duda que tengan, así que feliz de poder contestárselas. A ver, esa última pregunta. La global, sí. Trabajamos con empresas también que trabajan con insumos industriales. Así que feliz de poder responder sus preguntas también. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya hacemos el corte para volvernos a conectar dentro de 30 minutos para la siguiente exposición. Gracias. Hasta luego, Nicolás. Chao, chao.